Bueno amigos, saludos para todos desde ya, pues un fuerte abrazo de parte de los integrantes de Viva Guatemala.nv. Pues el día de hoy estamos muy contentos, como siempre, pues dándole gracias a Dios en primer lugar. A la vez, pues estamos compartiendo de lo que es un sagrado alimento. Bueno, estamos en casa de Isabel, ya que la madre de Isabel pues nos hizo esa invitación de comer, de compartir un almuerzo el día de hoy, pues agradeciéndole grandemente, pues así mismo nosotros nos hicimos presentes. En este día, pues la verdad estamos muy contentos, muy entusiasmados, y desde ya pues vamos a compartir lo que es este sagrado alimento. Bueno, yo creo que lo que se preparó fue pollo asado, ¿va? ¿Así es? Pollo estufado. ¿Cómo es? Oríjame ahí. Pollo asado. Pollo estufado. ¿Sabes? Está preasado y estufado, ¿no? Pero desde ya, pues de verdad está muy delicioso, está sabroso y sinceramente nos sentimos muy contentos, muy dichosos, afortunados y privilegiados de que doña Nicolás, madre de Isabel de Tuga, nos hicieron esa invitación de este almuerzo. Entonces ya nosotros pues estamos todos reunidos, como podemos darnos cuenta. Está nuestra compañera Natalia a este lado, al otro lado tenemos a Isabel, tenemos a Vivi, a Luis, a Lester también, el Luis más conocido, el japonés, el Tuga y su servidor de cámara, como siempre, pues compartiéndoles acá, y ya que se nos dio ese momento, esa oportunidad muy especial, pues de igual forma nosotros también compartiéndoles para ustedes, agradeciéndoles grandemente. Bueno, y sin quedar atrás, pues en especial la madre, como lo es doña Nicolás, ella está con nosotros también acá, ella es madre de, bueno, ellos amigos no lo conocen más, ella es la madre de Isabel, del Tuga. Y la verdad, pues nos sentimos muy contentos de estar acá en su hogar, en su casa, y desde ya, pues agradeciéndole a ella pues por esta invitación que nos ha hecho al grupo. Entonces, chicos, Natalia, no sé quién es, va a hacer la oración, porque si ella le habrá salido, yo sé que. No nos da el privilegio, doña Nicolás. Sería excelente, ¿no? Pues claro, doña Nicolás, pues nos gustaría que usted, bueno, dirigiera la oración antes de compartir el sagrado alimento. Entonces, patojos, por obediencia nos vamos a parar, porque no es obediencia a mí, no, y a Dios. Entonces, damos un minuto de silencio mientras ella haga la bendita oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Te damos gracias, Señor, en este mediodía, Señor, por todos aquellos que se necesitan de ti, Señor. Te pido, Señor Jesús, aquellos hermanos que se encuentran lejos de nosotros, Señor. Gracias, bendícelos, Padre, en sus trabajos, donde ellos están, Señor. Protéjalos, Padre, porque solamente tu Padre tienes poder. Todos. Nadie como tú, Señor Jesús. Esto te lo pongo en tus manos, Señor Jesús. Madre Santísima, cuida de tus hijos, tus hijas que se encuentran lejos de sus familias, madrecita linda, te pido en esta tarde. Gracias, Señor Jesús. Estamos nuevamente en este hogar, Señor. Bendice a cada uno de estos jóvenes, Señor, que te conozcan, Padre, que te amen, Señor Jesús. Y vamos a hacer la oración que tú nos has enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y libre de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres en tu lugar, las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Bueno, digamos, ya pues hace unos segundos finalizamos esa bendita oración. Pues como hemos practicado, siempre hay que darle gracias a Dios en todo momento, cual sea la situación, sea la comida, restaurante, comedor, en la casa, en el campo, donde quiera que se encuentre uno, pues hay que darle gracias a Dios, muchachos, porque sinceramente tener un plato de chatojos, tener un plato en la mesa, pues es una gran bendición. Hay familias que no lo tienen y sinceramente es triste ver familias en estas horas, pues están pensando que van a comer y no tienen, y nosotros pues tenemos una bendición en la mesa. Sinceramente es algo muy especial de parte de Dios. Bueno, jóvenes, buen provecho a todos y coman tranquilamente ahí. ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo te pareció el almuerzo, Vivi? Excelente.
¿Y me, ya terminaste, ya, me ya, ya terminé. ¿Te gustó el pollo estufado, así es, va? ¿O pollo asado? ¿Cómo es? Pues eso no es el pollo. Yo no le atino. Te cambiaron el nombre. Yo lo vi que sí, está sabroso, mucha. Pollo asado. Pollo recolectado. Pollo asado, va. Pollo asado. Sí. ¿Cómo es que salió riquísimo? Frijoles y ensalada. Ensalada de pepino. Y chile. Chile de tomatillo con... picante, el picante nos falta. Ah, en serio, ahí también, ah, y buena onda. Parece sí. Ceviche, se ve mucha. Sí, sin casaca. Yo pensé que el ceviche tenían ahí. ¿A quién le gusta el ceviche? A mí me gusta. ¿A vos? A mí no. Ah, Dios. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo que se pierde japonés. Allá, cuando yo me iba a Japón, no tenía ni idea. ¿Cómo dice Chesimón? Yo estuve en Japón, no hablo de nada de eso. Allá puro, puro video, puro chomín. Allá son los ratones, hombre. Sí, hombre, los chinos, los ratones, mazacuatas, todo tipo de animales. Bueno, en la casa no hay ratones japoneses, los hombres no es japonés. Ah, sí. No, ahí no hay ratones. Anguilla, ¿y han comido anguilla, muchachos, de ustedes? ¿Han comido? ¿Han comido dos? ¿Y el sabor tiene al desfrontado? Pues realmente, igual al pescado, fíjate, pero como ¿será? Que da curiosidad como... es como fuera culebra. Ale, ajá. Y da curiosidad comerla, porque casi la nuestra gente no come esa clase de pescado. Le digo yo, pues. Cabal. La conocí como anguilla. Sinceramente no es pescado. No es como culebra. Dicen que cuando uno agarra eso, del se, marido, le va la suerte. Así es de mentira. Se verá, le da la suerte. Dios, yo no la he destapado. Solo una chispa tiene. Pero esa es la muy fea. Pero esa electriza en el agua. No. ¿Será? ¿Quema? Hay una que también dice. No, no sé. Esa. No es que electrice, es que queme. Quema. Quema. Vaya, ¿cómo se preparan? ¿Cómo te gusta? ¿Qué forma preparas? Ah, pues. ¿Lo de preparar? Frito. Frito, un pescado normal. Ajá. ¿Y quieres sacar? Como dice ella, que tiene una tripa. Yo creo que ni cuenta se dio, ¿sabes? Hasta ahorita se enteró. Se come así. Bueno, para que él no sabía, pues la famosa anguilla sí se come, amigo. Se come como compartía ahí nuestro amigo Lester. Dice que él lo ha comido así en forma como pescado frito, así frito, lo ha compartido. ¿Y el sabor de allá? ¿O algo salado? O algo, ¿cómo lo hallamos? ¿Cómo lo miras? ¿Cómo lo sentís? ¿Qué es el sabor? ¿Cómo lo ves? ¿Un pescado? ¿Así vos? Igual. No le echan nada de ingredientes, nada, solo bien. Consomé su... Sí, él, algo más. O sea, es como cualquier cosa a ustedes. No, pero cuando para agarrarlo sí da como, una, como miedo, da, o algo sí, así, va, como... O ver una culebra idéntica, va, ustedes. Iba al río a pescar, cuando iba con cordel, solo eso jalaba. Jalaba casi tres al mismo ratito. Y se asusta uno, ¿va? Porque uno piensa que es una culebra. No, yo tuve una experiencia así, estaba bien chiquito, estaba bien patojo. Así, chavo, el niño todavía, incluso como 9 años, de edad, me acuerdo. Cuando agarré un... Bueno, yo fui de pesca y agarré una guía, la verdad me asusté, pensé que era una culebra. Y no hallaba ni cómo sacarle el anzuelo. Porque sí se asusta uno. Se asusta bueno. Uno que te tiraba al anzuelo, ¿no? No, no, la verdad, pescar. Me gusta demasiado ya pescar. ¿Cómo así no has pescado? A veces sí. Pues bien. Sí. En la escuela, mete la mano. Ay, eso me da miedo. Ah, ya mete la mano, sí, es feo. El día que uno trae camarones, algo. No, eso de la mano la hueva, a mí me da miedo, pues, culebra, ahí sí, yo siento que... No, yo no me animaría. Pues tal vez no sea el culebra lo que está en esa mía, no se metió ahí, uno lo va a agarrar. Ah, no, traigan muy chate que se siente feo, porque a ley, te digo de... No hay ayer de eso. Va, Natalia. ¿De qué? A ver. Así me ha mirado, bro. No lo querías. ¿Cómo hacer tan malo? No, vale. Aquí le llegó. No, yo no lo quería. Bueno, como ven, casi todos gustaron. ¿La Wincha te gustó el almuerzo? ¿Te gustó? ¿Sí? Ah, no, pues la verdad estuvo rico. Sí, vale.
sí me gustó el, cómo estaba bien preparado, peor con los frijolitos que han acompañado y un poquito de ensaladita de ciudad, le quedó rico la comida. No puedo decir nada más porque la verdad estuvo delicioso. Me imagino también Isabel colaboró en la cocina, Isabel. Sí. Cuéntanos, hijo, le echaste al que es el pollo asado. Hijo, ¿cuáles fueron los ingredientes? Platícanos. Ah, bueno, la verdad fue que le echamos ablandador. Ajá. Sazonador completo. Y le echamos salsa soya. Salsa soya. Y salsa inglesa. Y le echamos tomates. Le están dando el chivo, ahí. Echamos tomate, cebolla y de ahí lo pusimos en un plato y lo tapamos con aluminio y lo metimos abajo del comal. Ahí se Lo moldearon y ahí sucesivamente sí, empezó a cocerse. Bueno, es así como nosotros aquí, especialmente en Guatemala, especialmente en nuestra aldea. De esa forma lo preparamos. Como lo platicaba nuestra compañera Isabel ahí, pues desde ya también, pues si algunos de ustedes lo preparan diferente, pues sí sería buena onda en esos comentarios ahí, pues. A todo eso, pues nosotros nos va a orientar y a la vez pues nos va a hacer conocer más de cómo ustedes lo preparan en sus países, en otros lugares, porque imagino que sí, hay diferentes formas de prepararlo. Nosotros pues así lo preparamos, de esa forma lo disgustamos y, sí, y a la vez pues lo compartimos. La diferencia allá abajo, donde aquí lo hicieron en abajo del comal, cabal. Allá lo hacen como tal vez microondas o un... ¿Verdad? ¿Es sí? ¿Es sí? Sale muy diferente. Ah, no, me imagino, es igual. Porque está puro vapor. Es cierto, tienes razón. Puro vapor de la leche. Cambia bastante, cambia bastante, cambia bastante, la verdad. Sale sí. Más sabroso, para mí sale más sabroso. Hay poca diferencia, imagino que hay diferencia. Es un comiéramos un tamal con hoja y un tamal con el papel aluminio, hay bastante diferencia. Se cambia el sabor, cambia el sabor. Bueno, antes de todo, yo personal Nicolás le doy gracias por ese almuerzo, gracias a todo el grupo que nos invitó, de verdad pues muy muy agradecido a usted por este momento tan especial de compartir el sagrado alimento, desde ya pues yo me siento muy contento y agradecido a usted. Bueno, creo que los chicos quedaron pero súper llenos, ya ni levantarse quieren. Japonés, ahí está japonés y les estaré diciendo en serio, yo estoy enamorado, miro yo, ¿no? Está enamorado usted, ¿qué? Voy a tener que ponerle un efecto y corazones aquí al video para que vean. Lester ya estaba llorando ya. ¿Se imaginan? Lester ya está llorando. Es que nosotros somos los escampados. Ay, tenemos un juego súper divertido de papel o tijera, pero este en este caso es una olla de miau. No, digo, ve. En este caso es una olla, una olla de aluminio, con ceniza. Ah, o ceniza. Pero que pierdas, barra para una moderna y es. Ah, bueno. Bueno. Es un juego, es un juego. Es de juego. No, no. Ya miro, el Lester es feliz ahí al lado japonés. Está conmigo feliz, es grande. Sí, ya estoy viendo yo. No, pues qué buena onda, eso también que se lleven bien y a la vez pues le pongo un poco de humor ahí a la grabación. No, pues yo veo que el Lester es muy dinámico en todo y ya bien, ya bien. Y en allá, pues Natalia, ¿alguna palabra, Natalia? No, pues gracias a doña Nico que nos invitó a este almuerzo. Está muy rico, doña Nico, muchas gracias. Y pues, ahora puedo decir, te quedó bien rico todo y Dios la va a bendecir por este almuerzo que nos sirvió y gracias. Gracias, Natalia. Vivi. Bueno, pues en primer lugar, gracias a Dios y a doña Nico que bueno, es muy atenta. Gracias, doña Nico. Yo de mi persona le doy muchas gracias. La comida le quedó deliciosa. Gracias, Vivi. Vamos a ver, amigo Luis. La palabra Luis. No, pues la verdad, doña Nico, yo le agradezco por este pequeño almuerzo que nos invitó, ¿verdad? Y la verdad, le digo que la verdad le quedó rico. La verdad, le quedó rico la comida y se lo agradezco. Gracias, amigo Luis. Sí, gracias. Ah, me olvidé el nombre. El Lester. Alguna palabra Lester, especialmente ahí a la madre de Isabel por este sagrado alimento que nos ha invitado. Muchas gracias.
gracias. Yo quiero decir unas palabras a don Nico. No me hagas. Mami. Ustedes ya no chivieron. Siempre, gracias. Ya lloraba Lester, vio. ¿Japonés? No, eso es bueno, estoy contento, eso es muy bueno. Ya hay energía, eso es muy bueno. Ya. No, hombre, lo que pasa es que en esta hora hay mucho calor. Pero agradeciendo a ustedes por este rico almuerzo y los sagrados alimentos. Ya que doña Nico se tomó el tiempo y para todos, miren, yo quiero un almuerzo para ustedes, vénganse, a las 12. Y vaya que no somos puntuales. Y venimos cabal a las 12. Bendiciones, nos vemos.